es la siguiente plataforma de libros electrónicos que vamos a ver. Es la base de datos de la editorial médica panamericana, donde concentran todos los contenidos digitalizados y sus materiales complementarios. Esta plataforma tiene la ventaja de que pueden acceder a ella de manera simultánea los usuarios. Solo permite la lectura en streaming, no descarga ni la impresión de texto, tampoco se permite copiar texto. Sí que nos permite, como veremos a continuación, buscar dentro de un libro y además contiene hipervínculos internos. Es necesario que nos creemos una cuenta para poder aprovecharnos de las utilidades que nos ofrece, como crear marcadores, subrayar texto. Además, incluye el diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina. En primer lugar, vamos a ver cómo acceder a Eureka desde nuestro catálogo Cisne. Para acceder a la plataforma, realizaremos su búsqueda en el catálogo Cisne mediante los términos Eureka, Panamericana. A esta plataforma podremos acceder tanto dentro del campus como fuera mediante nuestro correo institucional. Vemos que nos recupera varios resultados, estaría en este segundo lugar. En caso de que en el momento de la búsqueda nos recuperase más cosas, siempre es conveniente, cuando queremos acceder a una base de datos, filtrar por sitio web. Así únicamente nos muestra el resultado. Accederíamos a través de ella. Y ya estaríamos en la plataforma. Una vez que hemos accedido a Eureka, en el margen derecho nos aparecen unas instrucciones acerca de cómo realizar las búsquedas y a la izquierda el listado de las materias y obras que tenemos suscritos. Como veis, aquí pone contenidos disponibles para la Universidad Complutense de Madrid. Si queremos ver el listado completo de todos los títulos a los que tenemos acceso, dejaríamos este cuadro de búsqueda en blanco y pincharíamos en buscar. Y ya se nos abriría todo el listado de los libros a los que tenemos acceso. Además, nos permite realizar búsquedas a texto completo de todos los libros de Panamericana. Por ejemplo, si introducimos el término de búsqueda nos ofrece varios términos para buscar, pinchando aquí nos aparece la definición del diccionario de términos de la Real Academia de Medicina y además podemos utilizar para filtrar los resultados mediante los operadores ambos términos. Además, otra manera de filtrar las búsquedas sería por especialidad, autor, fecha de publicación si queremos resultados más recientes y editorial. Abriendo los resultados, podemos hacer una previsualización de las páginas en las que aparecen los términos de búsqueda introducidos, para ver si nos interesa el contenido que hemos recuperado. Para acceder al libro en formato electrónico, habría que pinchar en Abrir contenido. Una vez que nos encontramos en el libro en formato electrónico, desde aquí vemos el índice del libro con los capítulos y las secciones, las vistas en miniatura de las páginas y la personalización, para lo que es necesario crearse una cuenta. Aquí tendréis que introducir vuestro nombre y apellidos, correo electrónico y una contraseña e iniciar la sesión. Ya desde nuestra cuenta se nos habilitan los menús
del margen derecho en el que tenemos marcadores y marcar texto. Los marcadores nos va a permitir una página determinada, establecer un marcapáginas. Y el subrayador, seleccionar aquellas partes del texto que nos interesen. Estos demás botones sirven para acomodar la visualización. Además, este buscador nos va a permitir recuperar términos dentro ya de este ejemplar, no de toda la colección de Panamericana como hemos visto anteriormente. Otra de las ventajas que nos ofrece el crearnos una cuenta en Eureka es que nos permite la descarga de imágenes. Al pinchar sobre la imagen, desde aquí, previo un aviso de los derechos de autor, nos permitirá efectuar la descarga, guardarla en el equipo que posteriormente podremos utilizar para nuestros trabajos siempre y cuando realicemos la correspondiente cita. Y desde este botón volveríamos a la colección principal del libro suscritos de Eureka por la Universidad Complutense de Madrid.